Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Clara Ossó, una escritora española que nació en el año 1961 y que en la actualidad está teniendo muchísimo éxito. Se licenció en Derecho, pero decidió dejar la abogacía para dedicarse hoy en día a la escritura, a lo que se dedica a ella. Con respecto a la obra, podemos destacar que empezó su inicio en el año 1998 con su primera obra titulada Noches de San Juan, que es la que recibió el premio femenino Lumen. Más tarde, en el año 2008, presentó otra obra titulada Corazón de Nepal, ¿no? Sí, entre tanto he publicado otras, pero da igual, Corazón de Nepal, desde 2009. Pero... Sí, que recibió usted el premio de... Seis Barral, Biblioteca Breve. Sí, Biblioteca Breve. Y ya por último, en el año 2013, publicó su penúltima obra, titulada La hija del Este, que ha tenido muchísimo éxito, y con la que recibió también el premio Ciudad de Barcelona y Premio Nacional de la Crítica. Sí. Y bueno, hoy viene a presentarnos su última obra, que se titula Valor, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Lector Espectador. Muchísimas gracias a vosotros por querer charlar conmigo. ¿Y tú te acuerdas de las fechas de mis libros mejor que yo? Bueno, estoy a vuestra disposición. ¿Cómo descubrió la lectura? Bueno, me enseñaron a leer, como todos. Yo no fui esos niños prodigios que a los dos años ya saben, no, a mí me enseñaron a leer, no me acuerdo qué edad. Pero sí que a mí tampoco tengo recuerdos, pero sí que he visto fotos de cuando era pequeñita. Yo andaba siempre con tebeos. De hecho, hay una foto mía, yo tenía 3 años y estaba leyendo un tebeo del revés, porque no sabía leer. Pero yo ya tenía ahí mi tebeo, o sea, que se ve que yo tenía ganas de aprender. Y después, claro, yo pertenezco a una, yo soy muy mayor, y pertenezco a una generación que no tenía tele prácticamente, no tenía, no digamos, iPhones, y entonces nuestro entretenimiento era la lectura. Y para mí, pasar un buen rato era coger un libro y no soltarlo hasta que lo terminaba. En mi casa tuve la suerte de que había muchos libros, había una biblioteca, mi madre era muy lectora. Entonces, un poco por imitación, cuando ves que en tu familia leen, se te despierta la curiosidad. Y eso es algo que lamento porque ahora las nuevas generaciones leen poco y digo, si ellos no leen, sus hijos tampoco leerán. Porque es así como funciona, ¿no? Cuando tú ves que es a tu madre que está horas leyendo, dices, bueno, ¿será que eso tiene interés? Y fue así, además a mí me daban libertad, me dijeron, yo viví en la época del final del franquismo y donde todavía había mucha represión y censura, sin embargo mi familia tuve la suerte de que mi madre me dijo, tú lees los libros que quieras, y habrá algunos que no te gustarán, pues los dejas. Y eso, bueno, fue para mí como si te gustan los pasteles y te dejan solo en la pastelería. Iba probando. Y había, durante muchos años yo alternaba pues, lecturas de tebeos y del patodón, a lo que leíamos entonces, con lecturas de otros libros. Yo diría que un punto de inflexión para mí fue cuando comprendí que yo también quería intentarlo, que me gustaba tanto leer, que quería escribir mis propias historias. En verano cuando tenía 12 años y me mandaron al extranjero, a Córcega, en la España de Franco, estábamos muy cerrados, ir al extranjero era Andorra, por lo menos los que vivimos en Barcelona, no sé si aquí sería ir a Marruecos, era ir a Andorra, íbamos a Andorra y ya habíamos ido al extranjero, y eso nos pareció. Entonces, claro, ir tan lejos yo sola, a casa de unos parientes, unos amigos de mi madre, inmersión total en francés, y ahí estaba yo en una casona del siglo XVII, en lo alto de una montaña, en un pueblecito, y yo me había llevado varios libros, y con esas lecturas heterogéneas que tenía, pues era un par de tebeos de Patodona y un librito que tenía mi madre, que era un tomo pequeñito, de letra muy apretada, papel de Biblia, porque entonces leíamos unas letras minúsculas, ¿no? Ahora se edita, bueno, mejor, con mejor papel, mejor de todo. Y eran los cuentos completos de un señor que se llamaba Chekhov. Yo lo había cogido por el tamaño, me parece, me cabía en la... Y era una edición de Aguilar, de 1959, aún no había nacido, en el 59, para que no os asustéis. Y que además estaba prologada por Juan Eduardo Zúñiga, que es un gran escritor que todavía vive.
Y bueno, ahí se ve que pasábamos muchos ratos muertos y entonces yo pues leía. Y cuando acabé con el Pato Donald me puse a leer a Chekhov. Y no entiendo todavía cómo puede ser, cómo sucedió, pero me hipnotizó. Te digo que no lo puedo entender porque ahora me hago cargo de que no es una lectura apropiada para un niño porque son cuentos que se caracterizan porque pasa muy poquita cosa. Y los leí dos veces y fue eso lo que me hizo pensar, creo, desde entonces. Por instinto de emulación, yo también quiero escribir mis historias, ¿no? Eso te lo escrito. Yo creo que todos los escritores, para, o sea, antes que escritora soy lectora, seguro que algún día dejaré de escribir, pero de leer nunca. Me preocupa un poco que ahora no se lee apenas nada, ¿no? Y yo tengo sobrinos, no he conseguido que ninguno lea ninguno de mis libros, ni sobornándolos. Porque me dicen, si no me obligan en el colegio a leerlo, no lo voy a leer. Y os perdéis muchas cosas, ya está todo, yo supongo que os han explicado todo lo cuesta. Vosotros estáis aquí, quiere decir que esto os interesa. Pero para mí la vida es, aparte de las experiencias que tengo yo personalmente, tengo todas las experiencias que he adquirido a través de la lectura, ¿no? Me enriquece mucho. ¿Y algún autor que le haya marcado? Bueno, pues te comentaba Chekhov y quizá es un autor ruso del siglo XIX, pues hace 1964, me parece, murió en 1904, que era un maestro de relato corto, también era un dramaturgo, sus obras de teatro son muy famosas, y tenía una particularidad, fue como el creador del cuento moderno, porque hasta entonces se entendía que tenía todo historia, fuera relato corto, relato novela, tenía que tener planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Tenía que contar una historia de sus inicios hasta el final. Tenía que estar claro el inicio, tenía que estar claro el final. Y Chekhov fue el introductor de una nueva forma de narrar que empezaba en cualquier punto de la vida de una persona o de sus personajes y los dejaba pues, en mitad de la incertidumbre, ¿no? Como la vida misma. No intentaba crear esa idea de destino o de vida con argumento que muchas veces atribuimos los escritores a nuestros personajes para que tengan más interés. O sea, hay un cuentecito suyo que a mí me gusta mucho que se llama La dama del perrito, el adulterio era el gran tema del siglo XIX, el adulterio de la mujer, porque se entendía que el hombre era adúltero per se y eso estaba bien, era la mujer la que no podía, sobre todo la mujer burguesa. El siglo XIX, esto seguro que lo habéis estudiado, es cuando nace la burguesía, ¿no? Cuando se establece como la clase dominante, y hubo muchas novelas, varias novelas muy importantes, muy buenas, que trataban de eso a la vez, y no es casualidad, es por algo, ¿no? Mira, Ana Karenina de Tolstoy, Madame Bovary de Flaubert, la habréis oído nombrar, ¿o no? El primo Basilio de Xadequeiros, una gran novela española que es La Regenta, y en todas esas novelas, la mujer adulta y la mujer que engañaba a su marido con otro hombre, pues acababa fatal. Ana Karenina se tira al tren, Madame Bovary se envenena y tiene una agonía tremenda, la regenta se vuelve loca, y eso era porque era impensable, dentro de la moral, de los valores de aquella época, que una mujer pudiera engañar a su marido y acabar bien y ser feliz, había que castigarla, ¿no? Y sin embargo, Chekhov fue el primero que ya en esa época hace un cuentecito en el que narra la misma historia de un hombre y una mujer que están casados cada uno con otras parejas, que se conocen tomando baños en un balneario. Por aburrimiento se traba la amistad, la mujer tiene un perrito, el otro le hace fiestas al perrito, y bueno, y se acaban liando, ¿no? Y tienen una relación, cada uno vuelve a su casa, una vez otro a San Petersburgo, los dos creen que todo ha acabado, pero bueno, algo ha sucedido, se vuelven a ver, pero ni rompen con sus respectivas parejas, ni, entonces se quedan en esa indefinición y así acaba la novela, y así acaba el cuento, ¿no? Como la vida misma, o sea, no hay un final, nos dejan ahí, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, se quieren, pero tampoco quieren romper con sus familias. Y hay un párrafo, y con esto acabo, en ese cuentecito, que a mí me gusta mucho, que habla del personaje, se llama Gurov, dice que Gurov, cuando estaba, o sea, en medio de este dilema, él pensó, se le antojó, que su vida pública, la que habían los demás, la vida del trabajo, del café, del teatro, de las cenas sociales, todo eso que parecía que era su vida, su vida, que eso era pura falsedad. Y que su verdadera vida, la verdadera interesante, esa es la expresión,
transcurría en la oscuridad, ajena a los otros, a los ojos de los otros, ¿no? Y de pronto pensó que eso nos sucedía a todos, que tenemos dos vidas, una vida que es la que ven los demás, nuestra apariencia, y otra interior, que no ve nadie. Y yo creo que eso nos pasa a todos, y pienso que tiene sentido escribir ficción porque te permite mostrar eso, ¿no? El interior del corazón o del cerebro humano, lo que no ven los demás, ¿no? Te permite meterte en la cabeza de sus personajes, de los personajes, explicar, contar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, algo que, por ejemplo, el cine te muestra en ese sentido peor, porque tiene que gesticular mucho. En cambio, en una novela tú puedes explicar todo lo que le está pasando por la cabeza, ¿no? al personaje. Pero me extendió muchísimo. ¿Qué obra nos recomendaría a los jóvenes para leer? Que nos sirva como enseñanza o como... A ver, todas os podemos... Os voy a enseñar una. A mí me gusta El gran Gatsby, es fácil, de Scott Fitzgerald. Es cortita y, bueno, tiene un ritmo constante. Está muy bien escrita y yo recomendaría esa, por ejemplo. Y si, bueno, yo, por ejemplo, me quiero empezar una obra suya, ¿cuál me recomendaría? ¿Qué os podría interesar a vosotros? Pues quizá por el modo que puede tener El corazón de napalm, que recrea los años 80, lo que se llamaba, vosotros no sabéis lo que era eso, cuando habéis nacido, claro, pero vuestros padres sí. Eran los años de la movida, eran los años en los que Franco ya había muerto, entonces los jóvenes españoles queríamos como que nos emborrachamos de libertad, ¿no? Hasta entonces nos estaba prohibido todo, no sabíamos nada del extranjero, las películas llevan 10 años después con cortes y con el todo cambiado, con el título teníamos la sensación de que éramos los unos retrasados con respecto al resto de Europa y queríamos ser europeos, entonces no mirábamos hacia adentro, a nuestros padres nos hablábamos viejos siempre, y todo lo que tenía que ver con nuestros padres y con España nos parecía espantoso, ¿sabes? Como muy rancio. Y queríamos ser como los ingleses, como los americanos, como los franceses, esas eran nuestras nuevas referencias. Entonces nos lanzamos con un entusiasmo de una mejor causa a las drogas. Fuimos la primera generación que empezó a tomar drogas y como no sabíamos qué consecuencias tenían, porque aquí nadie había tomado drogas, muy pocos, pues acabamos mal, ¿no? No es como las fiestas, que siempre empiezan muy bien y luego acaban como acaban. Sí. Y fue una fiesta que terminó muy mal, ¿no? Acabó con la heroína, fue la época de una epidemia de la heroína. No había familia que no tuviera su yonki, no sé si habéis hablado de eso, pero eso fue... Espero que no se repita, fue espantoso. Yo tengo muchos amigos muertos, o bastantes. Y de hecho que se ha explicado, es una época que se ha recreado poco porque muchos de sus protagonistas pues no sobrevivieron para contarlo, ¿no? El enemigo público número uno era el yonki, y esa época es la que retrato El corazón de napalm, por eso digo que puede tener morbo para vosotros. Bueno, muchas gracias. Un saludo entusiasta al lector espectador y al Instituto Severo Ochoa. Estoy encantada de haber charlado con integrantes, con compañeros vuestros, y os animo a que leáis de verdad, porque este es un país, somos muy burros, y la lectura nos saca de eso.